Compañero, comienza ya a colapsarse la vía hacia Picaleña. Ya se tomaron la Casa de la Moneda. Miren. Aquí ya quedó colapsado, vean. La gente reclamando el problema del agua, vean. La Casa de la Moneda totalmente ya colapsado. Este es el panorama que se presenta hasta ahora en la glorieta que queda contiguo a la Casa de la Moneda. Las cuatro salidas bloqueadas. Recuerden que esto es una vía de orden nacional también. Y la alcaldía brilla por su ausencia. Desde luego la comunidad manifestándose por la falta de agua que es permanente en este sector de la ciudad. Ya se presentan incluso algunos altercados entre personas que necesitan hacer uso de la vía y los manifestantes. Y parece que no hay presencia de ninguna de las autoridades municipales, ni siquiera del IBAL y tampoco de la alcaldía municipal de Ibagué.